Me alegro mucho de verte. Me gustaría que le llevases el libro a Bella. Ya sé que es mucho pedir, pero ¿podrías? Adiós. Espero que a Bella le guste mi libro. ¿Por qué tardará tanto Bella? Me prometió que terminaría la historia. Quiero saber cómo acaba. Es precioso. Pero, ¿por qué no me lo ha dado Bestia? Ay, ya sé. Le daba un poco de vergüenza, ¿no? Bueno, haz el favor de decirle que me ha encantado el libro y que está invitado a la ceremonia real. Y no te olvides de hablar con Bestia. ¡Adiós! Chip le gustaría estar aquí. ¿Le convendría tener a otro? ¿Le ha gustado? Oh, menos mal. Quería darle algo de corazón. Ya me has ayudado mucho, pero necesito pedirte otro favor. ¿Me acompañas a la fiesta real? Si tú estás allí, estaré menos nervioso. Espero que nos veamos en la fiesta real. Adiós.
Será un verdadero honor. As old as time, true as it can be, barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared. Neither one prepared, Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. As old as time, tune as old as song, bittersweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Volverás por aquí, ¿verdad? Muchísimas gracias por ese encantador baile. Agradezco mucho tu ayuda. Por favor, asegúrate de ver a Bestia antes de irte. Seguro que querrá agradecértelo en persona. Adiós, amigo. Ojalá encuentres más libros. Oh, es agradable estar sola unos minutos. Sin que Gastón me pida que me case con él. Bye.
I'm gonna sleep like a baby tonight. Anybody hungry? Nada de despedida. Hola. Espero que la caída al País de las Maravillas no haya sido muy alocada. Yo siempre caigo dando vueltas. Vale, te firmaré el libro, pero rápido. Toma tu libro. Gracias por pedírmelo. ¿Debes irte? Ah, pues bueno, adiós. Oh, no. Caray, me he perdido. ¿Por dónde se llega hasta la reina? La reina Edith. Aquí, haz como yo, por favor. Me gusta bailar con Bella. ¿Y a ti? Adiós. Ten cuidado, que disfrutes del día. Disfruto viendo feliz a la gente. Se esconden arriba. Si ves algo brillar en lo alto, usa la varita para bajarlo. Yes.
¿Darán autógrafos los hombrecitos verdes? Desconocidos. Esperamos que nos ayudes. Hemos sido elegidos. El libro de firmas está dedicado. Recuerda a nuestros amigos. Un transeúnte. Want Stitch sign book? Okay. Here, book. Name done now. Yeah. You not forget flowers. I know. Stitch can't wait. Huh. How you do that? A veces las cosas se esconden arriba. Si ves algo brillar en lo alto, usa la varita para bajarlo. Hermano Blas tiene algo para ti. Debes de haber sido una gran ayuda para él. Okay, stop right there. Mueve el esqueleto y ayuda a Balú. Escucha, recuerda. ¡Es alucinante! Tenemos novedades del mando estelar. Se ha estrellado una nave alienígena en las cercanías. Los ocupantes lograron escapar en cápsulas vitales y han aterrizado por esta zona. Debes ir a rescatarlos. Naturalmente, es un honor firmar tu registro oficial. Gracias por pedírmela. Gracias. ¡Suerte! Y mira hacia abajo. Los alienígenas son bajísimos. Intrigante, pero... Veras resulta práctico. Nadie se ha inmutado por mi llegada. Gonna turn 12 soon.
Otro éxito sin paliativos, amigo mío. Deberías interrogar a los alienígenas para averiguar qué causó el accidente. ¡Adiós! Ha hecho estrellarse la nave. Debemos detener el rayo. El héroe nos ayudará. ¡Viva! ¡Adiós! Debemos buscar a Bus. Siéntate, quieto. A ver esa foto. Welcome adventurers to the left, take your box and run the Matterhorn Mountain.
varita para coger ese. Eliminado el rayo tractor. Infinitas gracias. Ya podemos reparar la nave. ¡Viva! Recuerda a nuestros amigos. ¡Ah! Ayudando. Adelante, mando estelar. Surg debe de haber instalado esos rayos tractores gravitatorios para anular nuestras defensas. En caso de ataque, quedaríamos indefensos. Por suerte, nuestro nuevo recluta los ha desactivado todos. ¿Qué? Mando estelar dice que ha descubierto un módulo de control de esos dispositivos en un edificio próximo. Debes eliminar dicho módulo de control. Que esos rayos no vuelvan a entrar en funcionamiento. Ve directo al edificio. ¡Hasta pronto! No olvides contactar con el mando estelar, Karen.